Bienvenidos a Chachi Guitar, el canal de los auténticos viciados de la guitarra. Si te gusta el blues clásico y acústico, quédate por aquí porque hoy nos vamos a aprender este temazo del gran Big Bill Brunsey, uno de los artistas de blues clásico que más me gusta, porque tiene algunos temas instrumentales, como este, que se llama Saturday Night Rub, o el famoso Hey Hey, que quedan genial para tocar con una sola guitarra y encima son muy marchosos y muy bailones. Y como siempre te recuerdo que si quieres seguir la explicación con el vídeo y justo debajo las partituras y tablaturas, puedes mirar en los enlaces para que te lleve a nuestra web y verlo todo junto. Este tema sería una especie de blues ragtime en sol mayor. Y los acordes son tres y son muy sencillos. Es lo que vamos a ver primero, porque luego la cosa se puede complicar bastante viendo lo que hace la mano derecha. Los acordes, solo tres, serían el re séptima, sol, otra vez, re séptima y sol, do mayor, sol, re séptima y sol. Y aquí se acabaría el vídeo si lo que quisiéramos fuera solamente acompañar esta canción. Tendríamos re séptima y sol. Repetiríamos lo mismo, luego en el do, sol, re y sol. Pero lo que queremos tocar es lo que tocaba Big Bill Brunsey, es decir, el patrón de mano derecha. Y ya os aviso que vamos a utilizar solamente tres dedos. El pulgar, que yo me pongo la púa de pulgar, pero no es estrictamente necesaria, yo no tengo ningún tipo de uña y me gusta reforzarlo, el dedo 1 y el dedo 2. No vamos a utilizar más dedos. Podéis utilizar más dedos, pero realmente no es necesario. Y si veis vídeos de Big Bill Brunsey, pues no solía utilizar más que estos tres dedos. Y ahora vamos a empezar. ¿Qué es lo básico para hacer este tipo de acompañamiento con melodía a la vez? Controlar muy bien los bajos. El bajo, en el primer acorde, que es el re mayor séptima, no va a estar en re, va a estar en la. Tengo el la, con la cuerda 5 y luego la cuerda 4. Y luego en el sol. Esa es la base sobre la que vamos a estar casi todo el tiempo. Y como ya sabes, si estás empezando a tocar este estilo de blues con dedos, pues a lo mejor esta pieza puede ser un poco complicada. Y si quieres iniciarte con piezas de un nivel más asequible, te aconsejo que vayas a nuestra web, donde tenemos un curso de blues acústico con un montón de piezas para ir aprendiendo poco a poco. Ya tenemos lo que es el acompañamiento base, es decir, el bajo, el dedo pulgar. Ahora tenemos que meterle la melodía. Y tenemos... Eso es lo que sucede durante el acorde de re séptima. Empiezo con el bajo. Ahora segunda cuerda. Bajo y primera cuerda. Y segunda otra vez. Tengo. Si os habéis fijado, estoy con la cuerda al aire aquí, pero tengo preparado el dedo meñique para que ahora ponerlo, pisar en el traste 5 y ya tengo la cuerda de la y la primera cuerda y otra vez segunda cuerda y bajo la cuerda. Esto sería como el principio del motivo. Primera parte, tan andero, lindo. Y segunda. Empiezo con quinta cuerda y primera. Luego la segunda. Bajo la cuarta. Y primera con el traste 5. Otra vez la quinta. Primera. Y bajo en el traste 4, que diga la cuarta cuerda. Y ya tendría el patrón completo, que es lo más importante. El...
porque ahora en el sol lo vamos a repetir exactamente igual. El bajo va a estar en la sexta cuerda y en la cuarta. Y lo que hacía en la primera cuerda y la segunda es lo mismo, solo que la que estaba al aire sigue al aire, pero aquí tengo traste 3, sigue siendo la misma incluso, y aquí en lugar de traste 5 cuando pivoto, tengo traste 3. Así que queda. Cuando estoy casi acabando, tengo que volver al traste 2 y... Ya lo tendría casi todo realmente, porque todo se basa en estos dos acordes y este patrón. Me queda la parte del do mayor, sol, y es que ya luego vuelve otra vez a lo mismo del re y el sol. Esta parte del do mayor sería... Estoy haciendo primera y quinta, segunda y primera y cuarta. Con la primera al aire todo el tiempo por ahora. Ahora. Toco la quinta y la primera, pero ahora con el traste 3. Y acabo con el bajo en la cuarta. Paso al sol y tengo... sexta y segunda, tercera y bajo en cuarta. Y primera. Todo junto. Y ahora enlazo con lo otro otra vez con un slide. Ya estaría. Ahora, ¿qué es lo realmente complicado? Porque esto se va muy lento, con calma, que es como hay que hacerlo. Pues no es complicado, poco a poco va saliendo. Lo realmente complejo es tocarlo muy rápido, tanto como para que sea una fiesta bailonga. Eso es lo que puede hacerlo muy difícil, sobre todo porque con estos dos dedos se va todo el tiempo a toda leche. Así que, calma, práctica. Y yo no sacrificaría ir más rápido por tener menos precisión. Lo importante para mí es que esté todo el tiempo sonando muy bien el... Si eso se pierde todo. Si el tío por ahí mezclado, yo creo que no merece la pena. Es mejor que esté eso bien marcado. Y para ayudarnos a mantener ese ritmo, yo aconsejo o estar en un constante balanceo o estar moviendo la pierna izquierda, la que tengamos más libre, o marcando todos los golpes, o mejor, marcando el 2 y el 4. Sería como... Porque esto como que le da el impulso auténtico que necesita la pieza. Sería... Sería como si alguien nos estuviese acompañando dando unas palmas haciendo piro piro ri ti tiruri diri diri tarari dore ti tarirori dori. Yo creo que ahí queda claro que este es el ritmo que necesita este tipo de música, que casi más que blues recuerda pues como algo americano de principios del siglo XX, en plan ragtime o ese tipo de músicas. Y bueno, espero que os haya gustado, que practiquéis con calma, y si queréis empezar a tocar este estilo y más blues acústico con dedos de una forma sencilla, empezando desde algo más fácil, os recomiendo ir a nuestra web donde tenemos un curso de blues acústico que os puede venir muy bien. ¡Nos vemos, señores!